بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فراجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا Y las bendiciones y la misericordia del Creador de todo cuanto existe sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este en nuestro ejercicio, por entender un poco más los fundamentos de la creencia islámica. Y como ya es muy bien sabido por ustedes, estábamos haciendo el ejercicio de terminar la parte que tiene que ver con el fundamento de la profecía. Pasamos de la profecía general a la profecía particular. Y respeto de, de la profecía particular, que tiene que ver con el profeta Muhammad, Allahumma Muhammad wa Muhammad, nos ocupamos de algunos temas y el día de hoy para darle culminación realmente entre la charla de hoy y la próxima charla para darle culminación a lo que tiene que ver con la profecía particular del profeta Muhammad, nos vamos a ocupar de dos temas muy importantes, que es el tema de que el sagrado Corán no ha sufrido de ninguna tergiversación y también del tema de que hay algunos hadices, hay algunas narraciones que así lo indicarían, pero esto tiene su fundamento y es totalmente rechazado estas afirmaciones de tergiversaciones por parte de los sabios de nuestra escuela de pensamiento imamita. Entonces hacemos un recorderis para ustedes. Nos estábamos ocupando últimamente de lo que tiene que ver con las particularidades de la profecía del profeta Muhammad. Hablamos de que el profeta Muhammad es el sello de los profetas. Hablamos de que su mensaje es un mensaje universal. También hablamos de que la religión del Islam, la religión del Islam por, ser, por ser la última religión, es una religión llena de perfección algo determinado por parte del creador de todo cuanto existe, por parte de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Y asimismo, el punto que nos ocupa es el que tiene que ver que el sagrado Corán no ha sufrido de ningún tipo de tergiversación. Y ocupándonos también particularmente de este tema, vamos a hablar, como ya se los había mencionado, de algunos hadices o algunas narraciones que así lo indicarían. Pero nuestros sabios, los sabios de nuestra escuela de pensamiento, de la escuela imamita, de manera tajante han rechazado este tipo de hadices y lógicamente hay justificación y hay motivación para ese rechazo. Entonces, el día de hoy, queridos hermanos y hermanas, nos vamos a ocupar particularmente del tema que tiene que ver que el sagrado Corán no ha sufrido ningún tipo de tergiversación como la última particularidad o una de las particularidades, decimos la última en el ejercicio que nosotros venimos haciendo, porque hay muchas, pero nos ocupamos de cuatro y dentro de estas cuatro esta sería la última que vamos a tocar, la que tiene que ver con que el Sagrado Corán no ha sido tergiversado ni ha sufrido ningún tipo de tergiversación. Para ello, primero tendríamos que hacer una introducción y conversar y hablar con nuestros queridos hermanos y hermanas respecto de un punto muy importante y muy relevante y es el hecho de que dentro de la escuela de pensamiento islámica y mamita dentro de las escuelas de pensamiento islámicas en general se aceptan los libros sagrados y se aceptan los las revelaciones realizadas a los profetas anteriores y eso es algo que es muy importante tenerlo en claro y tenerlo presente. La religión del Islam acepta a los profetas venidos antes del profeta Muhammad y de la misma manera acepta los mensajes que vinieron con estos profetas, asimismo como el profeta Abraham, que la paz de Dios sea con él, trajo para la humanidad el libro denominado Suhuf o las hojas en español. Es aceptado como libro sagrado por parte de los musulmanes. Asimismo, el profeta Moisés se acepta dentro de la religión del Islam. Que el profeta Moisés, la paz de Dios sea con él, alayhi salam, vino con un libro sagrado para la humanidad y este mismo es la Torah. Y ello es aceptado por los musulmanes y el libro en sí es aceptado por los musulmanes. De la misma manera, el profeta David vino con los salmos, la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él, y esto es aceptado por los musulmanes. Y este libro, como libro sagrado, también es aceptado por los musulmanes. Y el profeta Jesús, Dios lo envió con el Evangelio. Con el Sagrado Evangelio y este libro es aceptado por los musulmanes. Que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con el profeta Jesús, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con ellos y con todos los enviados de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bueno, aquí hay que hacer un punto y hay que resaltar en algo es realmente o son realmente los textos los textos que existen ahora los libros que se revelaron y con los que vinieron los profetas es ahí donde la religión del islam si bien es cierto acepta a estos profetas acepta a nuestros amados profetas y los reconoce como tales, y acepta y acepta los libros con los cuales Allah subhanahu wa ta'ala los ha enviado. Hay un llamado dentro del ejercicio de que triste y lastimosamente estos libros fueron tergiversados, y no son los libros reales, ni son los libros exactamente con los que Allah subhanahu wa ta'ala envió a los profetas, los que existen el día de hoy en manos de la humanidad. Tenemos el ejemplo particular del de Evangelio, de que si bien es cierto los musulmanes creemos en el Evangelio y aceptamos el Evangelio y manifestamos de que el profeta Jesús fue enviado por Allah subhanahu wa ta'ala con, con el Evangelio, el texto que existe ahora es en ese texto que no creamos. No es de que nosotros no creamos en el Evangelio. No, no creemos en el texto que existe ahora, el cual tiene la humanidad como el libro que fue revelado precisa y exactamente a nuestro querido y amado profeta Jesús, que la paz de Dios sea con él. Entonces, este punto hay que tenerlo en claro. Si bien es cierto, los musulmanes aceptamos estos libros sagrados, lo que no se acepta es que los textos que existen ahora ante la humanidad sean los libros sagrados originales que fueron revelados a los profetas. ¿Y cuál es la base y cuál es el motivo para que los musulmanes manifiesten ello? Nosotros realmente tenemos tres elementos para poder manifestar ello y para sustentarnos como siempre lo debe de realizar el creyente y siempre lo debe realizar la persona que se ocupa de estudiar las ciencias islámicas fundamentarse en el sagrado Corán y fundamentarse en los hadices entonces realmente es del de sagrado Corán que se extrae de que estos libros fueron tergiversados Normalmente cuando venían los profetas a la humanidad, siempre en estas sociedades habían personas que triste y lastimosamente padecían enfermedades del alma, sufrían del amor al poder, del amor a la, a la posición, de el amor a las riquezas y esto los hacía esforzarse por tergiversar el mensaje luego de que los profetas partían de sus comunidades, ya fuese que fuesen elevados a los cielos por el creador de todo cuanto existe, o ya fuese que los profetas falleciesen, luego de estos abandonar a sus comunidades quedaban personas de que se esforzaban continuamente por tergiversar el mensaje que había sido entregado a los profetas. Y esto nos lo manifiesta el Sagrado Corán que es un elemento que tenemos y en el cual nos fundamentamos para manifestar ello, que los textos sagrados anteriores fueron tergiversados por, las, por parte de las comunidades a las cuales le llegó el mensaje. Eh, reiteramos como lo fue las hojas entregadas al profeta Abraham, que la paz de Dios sea con él la Torá entregada al profeta Moisés, los Salmos entregados al profeta David y el Evangelio entregado al profeta Jesús. Otro elemento también de que otro elemento también que nos aclara y nos da a entender de manera sencilla de que efectivamente esta es una manifestación valedera y real. Es el hecho de lo que manifiesta la historia. Realmente no simplemente la historia islámica, sino que la historia de la humanidad ha manifestado claramente de cómo grupos religiosos han tergiversado el mensaje. Y ese mensaje que les llegó de manera pura de parte de los profetas fue manipulado y fue acomodado a la, al antojo de algunas personas o de algunos grupos religiosos. Entonces la historia también nos confirma y nos manifiesta de que efectivamente y lastimosamente estos textos han sido tergiversados. Otro elemento que nos aclara que efectivamente esto ha sido así es el análisis lógico. Realmente cuando se hace la revisión de algunos textos sagrados pertenecientes a algunas religiones, se puede ver que lo manifestado en, la, en los mismos textos sagrados, textos sagrados, llamémoslo así, entre comillas, lo que manifiestan estos mismos textos que poseen algunos grupos religiosos va totalmente en contra contra del mensaje del creador de todo cuanto existe. Por ejemplo, podemos ver manifestaciones en las cuales se afirma el pecado o la realización de pecado por parte de los profetas de Dios, cuando nosotros sabemos muy bien y a lo largo de nuestras charlas se justificó de que los profetas son infalibles. Por ejemplo, se hacen manifestaciones que contradicen totalmente la unicidad de Dios, como lo podemos ver en algunos de los textos sagrados de las religiones. Monoteístas en la cual se manifiesta de que un profeta hasta o Abu hada que un profeta se enfrentó al creador de todo cuanto existe y luchó contra el creador de todo cuanto existe. Entonces también el simple análisis lógico de estos textos nos infiere de que los mismos han sido, han sido tergiversados por parte del hombre, han sido tergiversados por parte de grupos dentro de las comunidades religiosas que han tenido intereses malévolos. اللهم اني اسالك من اسمائك باكبرها وكل اسمائك كبيرا اللهم اني اسالك باسمائك Gracias a la Subhanahu wa ta'ala y por la promesa del creador de todo cuanto existe, el sagrado Corán es el texto sagrado y también por el hecho de ser el último mensaje y el mensaje con el que va a permanecer la humanidad hasta el final de los tiempos es el texto que está exento de tergiversación y los musulmanes sabemos ellos y eso se ha comprobado a lo largo de la historia ellos se ha comprobado por los estudiosos y además hay muchos elementos y hay muchos indicios y hay muchas guías que nos manifiestan o que nos llevan a realizar esta manifestación que el sagrado Corán, como texto sagrado revelado al Profeta Muhammad, Muhammad, es un texto que está exento de la tergiversación y que perdurará de la misma manera que fue revelado al profeta Muhammad hasta el final de los tiempos. Esta es una de las especialidades de este texto, de este texto sagrado. Esta es una de las especialidades del sagrado Corán y de que al mismo no puede ser anexado ni al mismo puede ser reducido con reducidos revelaciones que se han realizado en él. Esta es la especialidad de nuestro amado y querido libro de la revelación, el Sagrado Corán. Los musulmanes, así como se los manifestaba, queridos hermanos y hermanas, tenemos indicios, y esos indicios los encontramos en el mismo Sagrado Corán. El mismo Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, en el mismo manifiesta que protegerá el Sagrado Corán de la tergiversación. Asimismo, muchos elementos históricos nos dan a entender de que efectivamente el Sagrado Corán no ha podido ni ha sido tergiversado. Y hay otros elementos que que tendríamos que venir a analizar para llegar a esta conclusión y demostrar ello. En el primer punto, en el primer indicio o el primer indicio que nos lleva a verificar de que efectivamente el Sagrado Corán no ha sido tergiversado, no está siendo tergiversado y no será tergiversado y el mismo perdurará puro así como fue revelado el profeta Muhammad hasta el final de los tiempos, lo encontramos en las ayas coránicas o en los apartes del sagrado Corán. Es cuando, por ejemplo, queridos hermanos y hermanas, manifiesta Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán. De ahí nosotros sacamos un indicio y un motivo para afirmar que el Sagrado Corán no fue tergiversado. Y Alá subhanahu wa ta'ala manifiesta en el Sagrado Corán. Por cierto que nosotros hicimos descender el recuerdo y por cierto que nosotros somos sus custodios. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán manifiesta de que Allah subhanahu wa ta'ala efectivamente fue quien le reveló el Sagrado Corán al profeta Muhammad. De que Allah subhanahu wa ta'ala fue quien hizo descender el mensaje a la humanidad. Y que Allah subhanahu wa ta'ala ha prometido a la humanidad que Él mismo, con su poder, su gracia y su sapiencia, se encargará de ser custodio del Sagrado Corán para que no sea tergiversado. Y yo creo que este es uno de los elementos más importantes y uno, de los, y uno de los elementos más relevantes a la hora de nosotros manifestar de que así como lastimosamente los textos sagrados revelados a los demás profetas fueron tergiversados por grupos de sus comunidades, el Sagrado Corán es el libro. Es el libro que está exento de toda tergiversación, de toda manipulación, de todo anexo o de toda merma porque Alá Subhanahu wa Ta'ala lo ha prometido para la humanidad. Asimismo, encontramos en otro aparte del Sagrado Corán que Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta: no le alcanza la falsedad ni por delante ni por detrás, es una revelación del sapientísimo y loable. Esta es, este es otro de los elementos coránicos que nos llevan a la conclusión de que efectivamente el sagrado Corán no ha sido tergiversado. Y cuando hacemos un análisis o un repaso por la historia, podemos ver que en los tiempos de la revelación había una cualidad muy resaltante en el pueblo árabe y era la capacidad de la memorización. Y realmente era algo común dentro de la población y era algo que se... Vivía de manera constante dentro de la población. Y cuando las ayas del Sagrado Corán eran, eran reveladas, la población de la península arábiga, la población de la Meca, tenía la capacidad de memorizar el Sagrado Corán, de memorizar las revelaciones. Y asimismo, habían custodios, habían personas que se encargaban de remitir a la escritura lo revelado al profeta Muhammad y de entre ellos tenemos nuestro querido y amado Imam Ali, que la paz de Allah Subhanahu wa Ta'ala sea con él, quien fue una de las personas que más se encargó de este ejercicio y que realmente no ha habido manifestación por parte de los sagrados imames, ni ha habido manifestación por parte de los sabios del de Islam, de que el sagrado Corán haya sido afectado por este tipo de ejercicios como lo es la tergiversación. Ahora muchas personas manifiestan de que algunas escuelas de pensamiento tienen el concepto de que el sagrado Corán fue tergiversado, pero ello desde el punto de vista de la escuela de pensamiento imamita es totalmente falso, pues la escuela imamita de manera rotunda manifiesta de que el sagrado Corán y como un punto de la creencia dentro de la religión, de que el Sagrado Corán ha estado exento de la tergiversación y no ha sufrido de la misma. Estos conceptos los podemos encontrar emitidos por parte de los más grandes sabios dentro de nuestra religión, de la, digámoslo así, cercanos a nuestra época, como lo ha sido el Sheikh. Fadel ibn Shaddah, el sheikh Saduk el sheikh Mufit, el sheikh Murtada, el sheikh Tusi, el sheikh Tabarsi, el ibn Tabuz y también Alama Heli, uno de los grandes sabios de nuestra escuela de pensamiento, los cuales en sus textos de estudio y en los libros que han enseñado los conceptos y los principios o fundamentos de la creencia islámica o la doctrina islámica, han manifestado de manera rotunda y de manera categórica que el Sagrado Corán no ha sufrido de ningún tipo de tergiversación, queridos hermanos y hermanas. Entonces, no siendo más por el día de hoy. Nos despedimos de ustedes dejando en claro este concepto dentro de nuestra escuela de pensamiento, que es el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala prometió a la humanidad de que el Sagrado Corán iba a permanecer de la manera pura en que fue revelado a nuestro querido y amado profeta hasta el final de los tiempos, de manera perpetua, y es algo en lo que los musulmanes de la escuela imamita creen y aceptamos de manera categórica. Queremos la, próxima sesión, queremos la próxima sesión ocuparnos un poco de la manifestación de algunos hadices que darían a entender lo contrario a este concepto, pero realmente de manera académica y de manera científica se refutan y se manifiestan. Y se manifiesta de que los mismos no tienen peso dentro del conocimiento islámico, y ello se justifica de manera narrativa y también desde el punto de vista de la lógica. Muchas gracias por habernos acompañado. Que la paz y la misericordia del creador de todo cuanto existe sea con ustedes. Wassalamu alaikum wa wa barakatuh. <laughs>